Hoy en Draw My Life, ¿quién ganará las elecciones de Estados Unidos? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo y este 3 de noviembre finalmente tendremos la respuesta. ¿Será la victoria de Donald Trump con el Partido Republicano? ¿O Joe Biden con el Partido Demócrata pasará a ser el nuevo presidente del país? Hay alguien que ya lo sabe. Se trata de Alan Lichtman, profesor de historia en la Universidad Americana en Washington, D.C. Este historiador lleva aproximadamente 40 años prediciendo los resultados de las elecciones de Estados Unidos y, ¿adivina qué? Lichtman no ha fallado ninguna desde que comenzó a hacerlo. Pero, ¿cómo lo hace? Todo comenzó cuando Alan Lichtman conoció a Vladimir Kalisborok en 1981. Vladimir era un experto en terremotos ruso que había dedicado su carrera a desarrollar un método que pudiera anticipar cuándo sucedería un terremoto. Pero entonces tuvo una idea. Quiso descubrir si el método se podría aplicar a otras situaciones, así que le propuso a Lichtman si el método se podría utilizar para pronosticar los resultados de procesos electorales. Ya que en la URSS no había elecciones democráticas, decidieron probarlo con Estados Unidos. El método que utiliza Lichtman consiste en 13 pasos, en los que las respuestas suman o restan variables. Al ser un experto en la historia de la presidencia del país, Lichtman y Vladimir analizaron los resultados de las elecciones presidenciales desde 1860 para buscar patrones como Vladimir lo había hecho con terremotos. Establecieron dos posibles escenarios. El primero lo identificaron como una situación estable, en la que el partido de la Casa Blanca se mantiene. Pero en el segundo sucede un terremoto, y el partido que estaba en el poder pierde y la victoria pasa al otro partido. Al analizar la historia de las elecciones de Estados Unidos, encontraron una serie de 30 claves determinantes en los resultados. De estas 30, buscaron un patrón que les permitiera hacer un pronóstico fiable. Es entonces cuando surgen los 13 pasos o llaves del método Lichtman. Estas llaves son en realidad 13 condiciones. Cuando 6 o más de ellas no se dan, entonces da el terremoto político y el partido en el poder pierde. En palabras de Lichtman, la decisión final es sobre cómo se ha gobernado el país, no sobre la campaña electoral. Gracias a estas 13 llaves, Lichtman ha conseguido pronosticar los resultados de las elecciones desde la reelección de Ronald Reagan en 1984 hasta la victoria de Donald Trump en 2016. Su método ha llamado la atención del periódico The New York Times, que lo llama el Nostradamus de las elecciones presidenciales. ¿Y qué dice para el resultado de 2020? Según el método de Lichtman de las 13 llaves, 7 se colocan a favor de Joe Biden, pero él mismo reconoce que existen factores externos que pueden alterar el resultado como la pandemia o algún escándalo que surja en la campaña en último minuto. ¿Y tú qué crees? ¿Alan Lichtman volverá a acertar? No olvides dar like a este vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno. ¡Hasta el próximo vídeo!